Dick, lo queremos vivo. ¿Vivo? Venga ya, ¿por qué? Antes de huir, robó dos bolsas de semillas. Dick, las necesito. Mierda. Tenemos que saber dónde las vendió o las guardó. Me estás complicando mucho el día, pero... Vale, bien, lo perseguiré, corto. Vale, ¿qué tenemos? Marcha bien. ¡Mierda! ¡Ahí está! ¡Vete a la mierda, señor! ¡Joder, Lynchman, venga! ¡Oh, no, no! ¡No te me vas a escapar! ¡Gilipollas! ¡Para la puta moto! ¡No me cogerás vivo! ¿Me oyes, señor? ¿Cómo va, Lichman? ¿Qué? ¿El campamento no te da bien de comer? ¡Que te den! ¿Se te ocurrió cargarte unos tipos y largarte con nuestra mierda? ¿Qué más da si unos cuantos se mueren de hambre? Tú tienes lo que necesitas, ¿verdad? ¡Déjame, hijo de puta! Oye, escúchame. Ricky va a enviar a gente para recogerte. Diles dónde has metido las semillas. Puede que solo te metan un tiro. Ya sabes, en vez de ahorcarte lentamente. ¡No sé de qué coño me estás hablando! Vale, tío, tú mismo. Hola, no Ricky. Aquí. Lo tengo. ¿Y si te mando una su ubicación. Envía no a alguien. ¡No puedes dejarme! ¿Tiene las semillas en su moto? ¡Espera! ¡No! No, me dejes aquí. Vale, lo traeremos aquí. Corto. Adiós, Lichman. Tengo un trabajo para ti. ¿Un trabajo para mí? Sí. Hay unos engendros muertos al oeste del puente hundidos en el barro. Necesito que los saques de ahí y los lleves a incinerar. ¿Entendido? Pringoso. Sí. Busca otro. Estoy ocupado. Oye,
Te lo estoy asignando a ti. No sé qué te habrá dicho Mike en vuestro paseo campestre, pero tenemos trabajo aquí. Oye, oye. Esquizo, contigo no, se viene conmigo. Juraría que no estaba hablando contigo. Son órdenes de Mike. Salgo a la mierda y él se viene conmigo. ¿Vale? Pues eso, estoy ocupado. Cuando vuelvas, ven a buscarme. ¿Vienes? ¿Dónde? ¿Eso importa? En serio, ¿a dónde vamos? Al norte. Ricky, no tengo tiempo para tu mierda, ni la de Esquizo. Va, te lo enseñaré. Mike me lo ha contado. No sé de qué hablas. Lo de si sellamos las cuevas, pararemos las hordas. No dije que las pararíamos, igual ralentizarla. Oye, ¿vas a algún sitio con esto? Sí, solo pensé que igual has decidido quedarte. O sea, no solo por Busser, sino porque querías ayudar. Eso has pensado. En otros tiempos yo hice mis encargos. Sí, pero nunca nada más que eso. Y lo sabes. ¿Y ahora ayudas a Iron Mike a sellar cuevas? ¿Qué quieres que piense yo? Hace unas semanas perdimos a un hombre. Esto se apagó y desactivó el respirador de la enfermería. ¿Un respirador? Oh, Dios, Ricky, mira alrededor. Si necesitas un respirador aquí, ya estás muerto. ¿Y si hubiera sido Busser? Sí, lo que pensaba. Mira, no hemos tenido electricidad durante al menos 2 años, pero los transformadores y el tendido aún funcionan. Bueno, al menos aquí. Quiero ir al norte, comprobar la presa, para ver por qué se apagó. No, escolta, eso es trabajo para Esquizo. No necesito una escolta. Tú has vivido ahí arriba, conoces la zona mejor que nadie. Deacon, tú me pediste ayuda, ¿verdad? Ahora te la pido yo. Joder. Vale, genial. Voy a por algunos de los que conocen. No, no lo harás. Vamos a ser discretos. Si nos encontramos con hombres de Copland, puedo encargarme de ellos. Pero este terreno está hasta arriba de Rib y escoria. Dios sabe qué más. Más hombres, ¿sabes lo que eso significa? Más atención. Sí, pero... No, lo vamos a hacer a mi manera. Mierda. Bien, vale. Vamos. Mira, Ricky, te quería preguntar. La otra noche, en la enfermería... ¿Sí te habría disparado? No. ¿En serio? Pues... Por tu cara, yo... Primero te habría llevado fuera y luego te habría disparado. Claro, para no, bueno, pringar de sangre la enfermería. Uh-huh, exacto. Si madrugamos, podemos volver antes del anochecer. Siempre que todo vaya bien. Que puede salir mal. Te sigo. Tú sigue la ruta que te marqué en el mapa. Hay campamentos de saqueadores que queremos evitar. Sí, lo pillo. ¿Cómo acabaste aquí? ¿No me lo has dicho? Igual que todos, supongo. Cuando pasó todo, estaba a kilómetros de casa. Y cuando volví, ya no quedaba nadie. ¿De dónde eres? Crecí en un pueblecito cerca de Portland. Curraba en la ciudad, dormía por ahí y volví a casa al fin. ¿La gran ciudad? Sí, ya. Solo en Oregón. ¿Cómo era por allí? O sea, ¿cómo hiciste para salir? No lo sé. ¿Suerte? Había atascos por toda la costa. Era un aparcamiento gigante. El valle de Willamette era una zona de guerra. Todo pasó muy rápido. Les dije a mis amigos que se fueran. Creo que no me hicieron caso. ¿La destruyeron? ¿Portland? Sí, oí lo de la bomba nuclear. Pero notaríamos los efectos, ¿no? Vale, ¿y tú? ¿Algún problema? ¿Yo? No, joder. Pero no lo sabía. Viajamos juntos mucho tiempo, pero... no saldría el tema. Yo era como tú. Parecía... no sé, que mantener las distancias era una buena forma de sobrevivir. No debería haber preguntado. No es asunto mío. Por eso...
estoy en el campamento. Quiero una vida normal. Pues buena suerte. No es algo serio. Lo de Adi. Eso no es lo que veo. Sí, bueno. Todo va rápido hoy en día. ¿Sabes? Es igual. Quería contarte algo. Dime. Mira, gracias por dar la cara por mí. Por mí y por Busser. Con Iron Mike, quiero decir. Vaya, te estás ablandando. ¿Qué te dé? Nunca me has dado las gracias por nada. Sí, bueno, igual nunca tuve razones. Vale. ¿Dónde fuisteis el otro día, Iron Mike y tú? Dijiste que ya te lo había contado. Estuvo bastante callado. Conozco a Iron Mike desde hace tiempo y, siendo sincera, creo que no lo había visto tan... no sé, deprimido. ¿A dónde fuisteis? Camp Sherman. Dicen que es un circo de engendros. Lo es, pero no teníamos elección. Tuve una idea para sellar las cuevas y evitar que pasen las hordas. Sabía dónde estaba la oficina de minería. Cogimos algunos mapas. Quería localizar unos cuantos explosivos. La radio no me va bien. Ha sonado a que te ofrecías voluntario para algo. Ahora estoy contigo, ¿o no? Querías librarte de la ciénaga. Vale, pillado. ¿Y qué pasó? Algo pasó. Nada, Ricky, no pasó nada. ¿No te dijo nada? No, no, no. Iron Mike no dijo nada. Como has dicho, es... bastante callado. Vale, el embalse. Ve con ojo con la puerta. No sabemos qué o quién vive ahí. Vale. Parece despejado. ¿Qué? ¿Esperabas problemas? Sí, siempre. Y si los encontramos, nos piramos. Vale, venga, quiero comprobar el caudal. ¿A dónde vas? Aquí abajo. No. Esto no está bien. Ahí debería fluir más agua, por ahí. ¿Sí? Ah, sí. ¿Y lo oyes? ¿Qué? Exactamente. Si las turbinas funcionaran, podrías oír el zumbido desde aquí. ¿Qué ha pasado ahí? Lo mismo que pasó con todos los puentes. Los listos de uniforme decidieron volarlos para que no pasaran las hordas. ¿Hordas de refugiados o de engendros? Bueno, con gente como Copeland. De las dos. Vamos, venga, quiero comprobar algo. ¿Podría hacer algo con esto? Ven aquí, tócalo. ¿Qué? ¿Por qué? Vale. ¿Sientes algo? No. Exacto. Si el agua fluyera, las turbinas estarían vibrando. Vamos. Por aquí. Vamos a subir hasta arriba. Ahí. Te sigo. ¿Las ves? Son las tuberías forzadas. La presión del agua del embalse se conduce a través de esas tuberías, lo que concentra la fuerza de la corriente y hace que pase justo por las turbinas. ¿Cómo cojones sabes todo eso?
Mis dos hermanos mayores arreglaban coches y tal, con mi padre. Me conseguí un curro en Boeing con 17 años. Iba a la uni a tiempo parcial para ser ingeniera mecánica, cuando pasó todo. ¿No los has vuelto a ver? ¿A tu familia? No. Vamos por aquí. Bien, vamos a echar un vistazo. Esto va a ser divertido. ¿Y ahora qué? Espera, ¿qué estás? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Solo viajamos juntos unos meses, pero en todo ese tiempo no te vi ofrecerte para nada. Uno tiene que meterse ahí y limpiar la toma. Así que voy yo. Pero tú puedes esperar y mirar. Vale. Ahora o nunca, allá vamos. Sí, está lleno de mierda, pero creo que puedo limpiarlo. Vuelve la turbina. Mira si vibra o algo. Nada. Espera un segundo. Eso es. Sí. ¿Notas esa vibración? Sí, pero el tendido eléctrico sigue muerto. ¿Qué? Bueno, no podía ser tan fácil, ¿verdad? Echemos un vistazo a los transformadores. ¿Y tu padre y tus hermanos cómo acabaron? No lo sé. Mientras volvía intentaba llamarles, pero siempre comunicaba. Para cuando llegué a casa estaba vacía. El barrio entero lo estaba. Había folletos, órdenes de evacuación. Fui a un campamento de refugiados, pero había caído. Murieron todos. Solo había engendros. Joder, Ricky. Lo siento mucho. Fue hace mucho tiempo. Estos controlan los cables que van al sur. Vale, ¿qué les pasa a estos? No, ni idea. Vale. Bueno, habrá un cortocircuito en las cajas de las turbinas. Vamos abajo a echar un ojo. ¿Vale? Ah, vale. ¿Qué te pasa con Esquizo? Joder, parece que siempre estás al borde de rajarle el pescuezo. Hace unos meses, Abby y yo lo pillamos fuera de nuestra cabaña mientras nos bañábamos. ¿Qué? Joder, ¿es un mirón? Le dije que si volvía a pasar, vería que tengo la pistola más grande. Madre mía. ¿Sabes? Si estaba Abby, es que eso no te estaría mirando a ti. Hice todo lo que pude para evitar que lo capara. ¡Ay! ¿Verdad? Jamás cabrees a una tía que sepa usar un bisturí. Levántame. Vale. Vale, vamos. Venga, te abro. Vamos, las cajas de distribución están aquí. Oh, Dios santo, ¿qué es ese dos? Nidos de engendros. Por el pestazo más de un par. No te alejes. ¿Cuántos molotovs te quedan? Bastantes. Vale, ¿recuerdas cómo va? Tú enciendes, yo los mato. Dios, hace tiempo, pero me acuerdo.
toca arder. ¿Listos? Claro. ¡Que arda! ¿Listos? Claro. ¡Toma! ¡Ya! ¿Estás bien? Sí. No les gustan mucho las visitas, ¿verdad? Me parece normal. Será mejor que se acostumbren a esto. ¿Sabes qué? Desde hoy, esto es territorio del campamento Lost Lake. Poder para el pueblo. Bien, comprobemos las cajas de distribución y larguémonos. ¿Esta es la buena? ¿Listo? Sí. Vale. Sí. Houston, tenemos luz. Buen trabajo. No podría haberlo hecho sola. Busquemos algo con lo que bloquear la puerta. No quiero tener que volver aquí todos los meses para despejarlo. Espera, ¿vas a estar aquí dentro de un mes? ¿Cómo? No lo sé. ¿Podrías ver? Solo te estoy picando, vamos. ¿Por qué me has preguntado por mi familia? No sé. Es que nunca los habías mencionado y... Bueno, lo siento si era un tema del que no querías hablar. He acordado de algo que quería preguntarte cuando viajábamos juntos. Vale, Ricky. Ricky, ahora no. Pregúntame luego. Venga, hay que moverse. Oye, nunca me preguntaste por qué dejé de ir contigo y con Boozer. ¿Hacía falta preguntarlo? Por las chorradas de Iron Mike. Dios, Ricky, tenemos que hablar de esto ahora. Llevábamos viajando juntos, no sé, un par de meses. Vic, vamos. ¿Quieres? Vale. Vale. Fue aquella noche. La recuerdo muy bien. Estaba nevando fuera y... Boozer estaba roncando. ¿Te acuerdas de cómo roncaba? Pensé que conseguiría que nos cayera una horda, sí, encima. Bueno, en eso no ha cambiado. El tema... es que tú pensabas que dormíamos y estabas fuera sentado a solas, como siempre hacías, y no... apartabas los ojos de algo. No dormiste en toda la noche. Déjame ver esa foto. Va, por favor. Ahí es cuando lo supe. ¿Qué supiste, Ricky? Que no quería acabar como tantos de nosotros, atrapada en el pasado o huyendo de él. Solo quiero mirar hacia delante. ¿Sabes? No hacia atrás. No es lo que tú crees, ¿de acuerdo? ¡Sufre! ¡Sigue el camino! ¡Encontradlo! ¿Seguro que son ellos? ¡Mira, marca en su espalda! Somos de Lost Lake, Iron Mike tiene impacto. Esa ha sido una idea genial, ¿vuelves a probar? Puedo cuidarme sola. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo te contesto?
campista? ¡Voy a recargarme! ¡Ha herido! ¡Estáis lejos de casa, eh, soplapollos! ¿Qué cojones hacen aquí? ¿Por qué no arrastráis el culo de vuelta a Iron Butte, al agujero del que habéis salido? Somos de Lost Lake. ¡Tenemos un pacto! ¡Encima! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Poco al norte, ¿no? No os conviene alejaros mucho de Carlos, ¿verdad? Si os dejamos aquí desangrándoos y hacemos felices a los engendros, ¿eh? ¿Eh? ¿No es lo que queréis? ¡Podéis ir yo con la mierda! ¡Sí, sufriendo como justo, eh! Creo que era el último. He visto Rigan. ¿Qué cojones ha hecho? A saber. En su día me encargué de unos yonkis que hacían lo mismo. Se mete en polvo de ángel o de esa otra mierda. Sales de baño. ¿Te acuerdas? Se empezó a poner de moda antes de todo. Claro, sí. Vamos a ver si nos han jodido las motos. ¿Crees que estos capullos mantendrán el pacto con Iron Mike? No sé. Puto Rip, con lo que le hicieron al brazo de Boozer, lo que le hicieron a Lisa... ¡Nick! ¿Qué? Uno tenía esto en la mano. ¿Qué pasó? ¿Tuvisteis un enfrentamiento con ellos, Boozer y tú, con los Rip antes de que robaras los antibióticos? ¿Qué? No sé, mira, lo que Carlos crea que he hecho no será nada comparado con lo que le voy a hacer si veo a ese hijo de puta. Venga, vámonos. Bien, hay que seguir los cables en dirección sur. Ver que los transformadores estén bien. Vale, yo te sigo. ¿Puedo evitarlo? ¿Cómo acabaste en el club? Es una larga historia. Es un viaje largo. Vale, estaba en la 10ª división de montaña, en una avanzadilla con la Alianza del Norte. Hostia, estuviste en el ejército. ¿Por qué?
¿Quieres oírlo o no? Perdón. Avanzamos sobre Mazar y Sharif. Un grupo de talibanes nos tendió una emboscada. Y tenían camiones equipados con ZV-23, cañones antiaéreos modificados. Tochos. Sí, la hostia de tochos. Mi todoterreno explotó y cayó por un barranco de cabeza al Hari. ¿Sabes lo difícil que es ahogarte en Afganistán? Mucho. Es un puto desierto gigante. Pero bueno, salí despedido y cuando volví en mí, el vehículo estaba boca abajo en el río. Nadé para ver si se había salvado a alguien y llevé un cuerpo a la orilla. Hice lo mismo 7 veces. Y cuando acabé con Tanner, mi sargento, tuve bastante. Y al volver a casa, no sé, me compré una moto. Pasé unos años en la carretera, yendo de aquí para allá y... ¿A Ferber? ¿Creciste por aquí, no? Sí, sí. Pues cuando me establecí, empecé en un taller de motos que llevaba un hombre mayor, Jack, y él dirigía el club. Era el... Bueno, el presi, le solíamos llamar. Él mismo me dio los parches. Espera, Jack. Boozer me habló de él. Estaba en la cárcel. Algo salió mal y él cargó con el muerto por el club. Parece que estabais muy unidos. Mierda. Ahí tienes uno, ¿verdad? Volvamos por la mañana. Así coges las herramientas que te hagan falta y lo acabamos. Habrá menos engendros pululando. ¿No hay baño caliente hoy? Vale. Pero antes te enseñaré algo. No, Ricky, ha sido un día muy largo. Tú sabes un montón sobre los engendros. Solo quiero enseñarte algo que puede que no sepas. Venga, ya que estamos fuera. Joder, vale. Vamos. ¿Puedo preguntarte algo? Dios, como ya he dicho, ¿puedo evitarlo? ¿Por qué llevas los colores? No sé qué quieres decir. Bueno, ¿por qué seguís con las chupas? Boozer y tú, ¿no es que sigáis reclutando o tengáis que mantener el territorio? No. Unos tíos con los que trabajaba en la planta las llevaban los fines. Les pregunté una vez y me dijeron que llevarlas era una forma de decir que os follen, no sé, los polis, la autoridad, el gobierno. ¿Y tú por qué te rebelas? Por lo que quede. Mira, las llevamos porque las llevamos. ¿Qué quieres? No sé, Boozer, pero yo no quiero implicar nada. Es solo la chupa. Es quien soy. He hecho muchas estupideces en mi vida, pero unirme al club, bueno, es una de las pocas cosas de las que no me... Ricky... ¿Qué hacemos aquí? He visto los trenes de la muerte de enero antes y hordas. Lo sé, pero no como esta. ¿Qué cojones? Mira. He venido aquí unas cuantas veces a observarlos. Se quedan dentro de esos viejos edificios y salen por la noche como si alguien les llamara para cenar, ¿sabes? Por la mañana vuelven dentro y... ¿Qué, hibernan? ¿Eso es que nunca has bajado a comprobarlo? No. Una vez me acerqué demasiado y una docena de ellos empezaron a perseguirme. Es como atizar un avispero. Venga, vámonos de aquí. Está oscureciendo. Vale. Vale, bueno, el otro día... vi algo que no te creerías. ¿En serio? ¿Quieres hablar? Vale. Vamos a ver. ¿Viste un helicóptero de enero? ¿Cómo? ¿Cómo lo sabías? Se han visto varias veces por todos los lakes. ¡Mierda! ¿Qué más te da? No es que nos estén ayudando. Por lo que parece, disparan sin preguntar. Me da igual. Oh, sí, sonaba eso.
¿Dónde coño has estado? Me alegro de verte. Es que Iso me dijo que tú y Deacon habíais salido y estaba preocupada. Abby, estoy cansada, ¿vale? Oh, y yo no. Dick, gracias. Sí, tú avísame cuando estés lista para ir a por ese transformador. Estaré por aquí. Claro. Una mierda. ¿A ti qué te pasa? No, no. ¿Qué te pasa a ti? He dicho que estoy cansada, nada más. Vale, lo siento. Como te dije, estaba preocupada. No puedes irte así como así sin decirme nada. Vale. ¿Y ya está?